Visita la nueva sucursal de Punto Marcial, donde puedes encontrar todo lo necesario para la práctica de artes marciales. Somos distribuidores oficiales en Chile de los productos de artes marciales Adidas y Wakoku. Apoyamos en la realización de proyectos deportivos y también los abastecemos. En Punto Marcial encontrarás todo tipo de implementos y vestuario para tu disciplina. Visita la nueva sucursal de Punto Marcial en Galería Eurocentro, Ahumada 85, local 315B. Punto Marcial, todo para las artes marciales. No solo es el instante previo a la partida. No solo es el viento en tus oídos diciéndote que puedes ir más lejos. No son solo los aplausos en la llegada, hay algo más. Porque finalmente cada uno de los pasos que diste, cada vez que quisiste parar y no lo hiciste, cada latido de tu corazón y cada gota de sudor te pertenecen. Vive Deportes. Deportes que despiertan tu pasión. Desde el gimnasio Sportlife de Vitacura y a través de Vive Deportes de BTR damos inicio a un nuevo capítulo de nuestro programa Ranking Marcial, el programa de las artes marciales en Chile. Y en esta edición veremos lo siguiente. Un campeonato de karate donde participó el chileno campeón mundial David Dubó. Entrevistas a seleccionados nacionales de taekwondo. La tecnología de Under Armour. Y preparación física desde el gimnasio Sportlife de Vitacura. Y ahora nos encontramos en el campeonato de karate organizado por Boston College, en el cual el campeón mundial de karate David Dubó tuvo una destacada participación. Vamos a ver qué sucedió en el campeonato. Bueno, estamos junto al maestro Osvaldo Venegas, quien es el organizador, además es el maestro y encargado de la rama de karate de acá de Boston College. ¿Cómo estás, Osvaldo? Sí, bien, un poco cansado, pero bien, contento, vino harta gente. Hemos tenido la grata visita de nuestro gerente técnico de la Federación Chilena de Karate, gente importante en el evento como campeón mundial, David Dubó. Tengo un panel de jueces impresionante, que aquí hay jueces panamericanos, sudamericanos, nacionales. Entonces es un evento de alta categoría y, según dicen por ahí, somos uno de los mejores torneos nacionales que hay en este momento. La verdad que uno de los años que me voy feliz con este torneo nacional, porque ha resultado todo de maravilla. Bueno, estamos junto a una de las competidoras de hoy día de este campeonato, Carolina Inostroza. Competiste en varias categorías. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, está muy bueno el nivel de los competidores, el rendimiento, todo. Bueno, y estamos junto al profesor José Patricio Figueroa, quien además fue el animador del evento, árbitro. ¿Cómo estás, José? Muy bien, gracias. Nos ha llenado de alegría, ha sido muy bueno el nivel de competencia que han exhibido la gente. Bueno, acá contamos con árbitros con licencia sudamericana, panamericana, con licencia nacional. Y estamos en un proceso de capacitación y estamos en un proceso de crecimiento, todo el cuerpo referil. Es importante para la Federación Chilena día a día ir creciendo con esto que es el arbitraje. Somos pocos todavía, estamos capacitando nuevos árbitros, estamos haciendo nuevos seminarios. El Sensei Garcés hace poco terminó con uno de los seminarios donde hubieron más de 40 asistentes y cada uno obtuvo de ellos una licencia que lo faculta para poder participar en cualquiera de los torneos a nivel nacional. Con todas las modificaciones que se están haciendo a nivel de federación, es imperioso que nosotros como cuerpo referil nos vayamos perfeccionando día a día. Y además está decir que el nivel de los competidores día a día crece. Y eso también es una exigencia y que nos autoexige, valga la redundancia, a cada uno de nosotros. Bueno, nos encontramos ahora junto al profesor y árbitro Eduardo Salgado, quien tiene una de las licencias con mayor importancia dentro de este evento. Sí, mi licencia es referee panamericano y me tuve el placer
de poder ayudar a la organización de arbitral de acá junto con todos mis colegas. El campeonato me pareció bastante bueno porque tuvimos muy buena concurrencia de competidores. El arbitraje, como pudieron ustedes apreciar, no hubo lesionados, la gente quedó conforme. Entonces ganaron los que debían, quedamos conformes con eso. Yo vengo llegando, el Panamericano, siento que el juvenil que se realizó en Canadá, esto yo llegamos hace poco, nomás antes de ayer, y puedo ver que no tenemos nada que enviarle a los equipos extranjeros. Estamos trabajando bien, con un muy buen apoyo de la Federación y del Comité Olímpico y Chile Deporte, que es muy importante, el apoyo tras el atleta, que es importante. Así que tenemos todo para llegar a ser campeones sudamericanos, panamericanos y, por qué no, mundiales nuevamente, como fue nuestro atleta a dúo. Bueno, en el campeonato escolar del Boston College yo generalmente estoy viniendo como profesor, porque hago clases en la Universidad de la América y también en el Polideportivo de Ñuñoa, y vine con algunos alumnos, los más chiquititos, y también a competir como universidad. Obtuvimos el segundo lugar en el combate equipos y yo también me animé y combatí en la Open adulto y obtuve la medalla de oro. La verdad, el campeonato estuvo bien concurrido, como siempre. Esto comenzó a las 10 de la mañana, no sé qué hora serán y está terminando tarde. Lleno de gente siempre en la gradería, con los papás, con los hermanos. Estoy muy contento porque, como dije anteriormente, se reúnen las familias del karate, el futuro semillero para la selección nacional de eventos venideros. Y el nivel de arbitraje, como es de esperarse, también bueno, con la presencia de árbitros panamericanos, árbitros sudamericanos. Y bueno, todos ya conocidos, camaradas, como explico, y compartir el gusto por las artes marciales y el combate deportivo. Bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente, a Ranking Marcial, que siempre está acompañando y apoyando el karate de alto rendimiento y las artes marciales en Chile. Y nada, pues amigos, nos vemos la próxima. Chao, chao. Recuerda que en las tiendas All Nutrition de Vitacura, Mall Plaza Norte y Mall Plaza Vespucio podrás encontrar la solución a cualquier necesidad nutricional, deportiva y de salud que quieras resolver. All Nutrition, especialistas en nutrición deportiva. Y no se vayan porque luego continúa Ranking Marcial, el programa de las artes marciales en Chile. A través de Vive Deportes de BTR seguimos con Ranking Marcial. Recuerda que el maestro Tito Iglesias invita a todos a integrarse a los sistemas que él imparte, American Kenpo Training System y Hawaiian Kyokenpo System. Para más información acerca de estos sistemas y contactar al maestro Tito Iglesias, visita www.titoiglesias.com. Y a continuación, integrantes de la Selección Nacional de Taekwondo nos cuentan acerca de sus importantes logros. Bueno, nos encontramos ahora junto al medallista de oro en una de las copas más exigentes de lo que es el taekwondo, la Copa Corea. Obtuvo medalla de oro en la categoría 55 kilos. Camilo Pérez, ¿cómo estás? Hola, muy bien y muy contento por el logro que has obtenido. Bueno, el Corea Open es un torneo muy importante, ya que van muchas selecciones de otros países y el nivel es muy alto. Y eso infiere que tiene mucha exigencia, muchos competidores. Hay que arriesgar muchas cosas. ¿Qué sentiste cuando te subiste al podio con ese primer lugar, cuando te colocaron esta preciosa medalla que tienes ahora? Bueno, una alegría tremenda para Chile, con un orgullo estar ahí. Y bueno, para la gente que creyó en mí, muchas gracias y eso fue lo mejor para mí. Bueno, y ahora nos encontramos junto a Catalina Fierro, quien fue medallista de plata en el internacional torneo Corea Open. Bueno, la verdad es que para mí la experiencia fue muy buena, fue increíble haber peleado con gente allá. Fue complicado al principio, pero muy agradecida por el equipo y nada, a seguir adelante. Bueno, la verdad es que me hubiera gustado haber ganado medalla de oro, pero perdí en punto de oro con Corea. Fue muy complicado, fue muy cansador, estábamos las dos muy cansadas. Pero igual, aún así, estoy muy orgullosa de mi triunfo y feliz igual de haberle dado un segundo lugar a Chile. Era un anhelo que teníamos hace tiempo de reinsertarnos un poco en las grandes competencias.
hemos venido trabajando hace 2 años en este proceso y yo creo que de a poco se están viendo los resultados que teníamos planificados. La verdad es que fue una competencia que yo esperaba tener buenos resultados, pero se dieron mejor de lo que esperábamos, así que muy contento por eso y por el trabajo y por el rendimiento, porque si bien es cierto el resultado acompañó, también hubieron personas que demostraron un gran rendimiento, como el caso Arnold Torre, que yo creo que es uno de los mejores rendimientos junto con Camilo, que bueno, Camilo ganó su categoría y Arnold venció a rivales de la talla de Irán, que son potencias mundiales, entonces yo creo que vamos por buen camino. Bueno, yo estoy entrenando, estoy concentrado aquí hace como 2 meses, aquí en el Hotel del Car. Y hace 2 meses me estoy preparando y entrenamos 3 veces al día, la mayoría de las veces. Y siempre exigiendo con fuerza, aperrando ahí, dando lo mejor de sí y así saliendo adelante. Cada día avanzando un paso a paso, como dicen. Bueno, nosotros nos preparamos todos los años para 2 o 3 eventos fundamentales. Este año el evento fundamental es el Campeonato Panamericano y el otro era el Juegos Sudamericanos, que ya pasó. Dentro de esa preparación, nosotros siempre tratamos de organizar algunas competencias preparatorias y dentro de esa caía el Open de Corea. Y gracias al apoyo de ADO, el Comité Olímpico, hemos logrado tener los recursos para viajar a más competencias que en el principio el proceso, yo me acuerdo, empezamos con 2 competencias el año y ya este año vamos a terminar con 7 u 8 competencias internacionales y de mucho mejor nivel en cuanto a la cantidad y la calidad de los deportistas. Por lo tanto, el proceso en el fondo consiste en aumentar el nivel de competencia a nivel internacional en cuanto a la calidad y el nivel del evento. Y por otro lado, tratar de insertarnos con esta misma gente que está compitiendo en todas las competencias nacionales para de alguna manera subir el nivel local. Porque en el fondo nuestro éxito se basa en el mejoramiento del nivel local. Eso es lo que hemos tratado de hacer y por eso llevamos delegaciones. Yo me acuerdo en la época, esto es un paréntesis, pero en la época mía era difícil salir con 10 personas. Ahora fuimos a Corea con 13 competidores y vamos a Brasil con 18 competidores. Por lo tanto, son esfuerzos que tienen que ver con una lógica del punto de vista metodológico que busca, como decía yo, potenciar el nivel local para que a futuro tengamos 2 o 3 competidores de nivel por categoría. Bueno, estamos junto a otro de los exitosos deportistas del taekwondo, Arnold Torres, quien obtuvo medalla de bronce en la categoría 58 kilos. No, nivel, imagínate, Corea es la madre del taekwondo, ¿cómo se podría decir? No sé, un nivel altísimo, peleando un Korea Open que se peleó con países, no con que cualquier persona podía pelear, sino como selecciones de países y el nivel súper alto, casi como un nivel mundial. Había un sentimiento encontrado, pensábamos que podíamos haber ganado el campeonato, pero me jugó una mala pasada en mi rodilla, pero no, ahí, ya en el primer combate que fue el más difícil, que le gané a Irán, un campeón mundial, ya de ahí íbamos súper bien, pero íbamos súper emocionados, súper felices, pero una mala pasada de una lesión que traía hace tiempo, me jugó una mala pasada y llegamos al tercer lugar. Lo habíamos preparado, no sé, para ganar el campeonato, igual que todos mis compañeros que también lo hicieron muy bien. Y ahora estamos preparándolo súper fuerte también porque ahora tenemos 2 eventos muy importantes, que es Brasil Open, y de ahí llegamos el 11 y el 12 los vamos a México a pelear como un cuadrangular con las 3 potencias mundiales, que es México, España y Corea, con round robin, que se pelean todos contra todos, categoría olímpica. Y creo que es una muy buena oportunidad para saltar ya a las grandes ligas, para todo el equipo y para el entrenador ya, y que Chile se imponga como una potencia sudamericana. Bueno, quiero decirle a todas las chicas que están viendo este programa que el taekwondo y las artes marciales no es solamente para varones, también son para mujeres, que uno no pierde la feminidad, que puede seguir siendo mujer afuera de la cancha, pero adentro hay que ser fuerte y aguerrida. No olvides que puedes encontrar todo para artes marciales en la nueva sucursal de Punto Marcial, que se encuentra en pleno centro de Santiago, en la Galería Comercial Eurocentro, ubicada en Ahumada 85, local 315B.
Si quieres obtener más información acerca de la nueva sucursal de Punto Marcial y sus implementos, llama al teléfono 699-5192 o escribe a eurocentro@puntomarcial.cl. Y no se vayan porque ya vuelve Ranking Marcial, el programa de las artes marciales en Chile. Y ahora nos encontramos junto a Rodrigo González de Sport Marketing de Under Armour. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, bien, gracias, Nathan. ¿Y tú cómo has estado? Súper, súper bien. Oye, bueno, hoy día vamos a comentar un poquito, vamos a hablar acerca de una de las tecnologías revolucionarias de Under Armour. Sí, en realidad Compression, sobre todo la Compression Mock, el icono en Under Armour, el caballito batalla, como se podría decir en la marca, muy conocida por el cuello y sobre todo por la tecnología que esta polera tiene, que viene a ser revolucionaria en el tema de las primeras capas. Ya sea en la versión Cold Gear, que es la que tenemos acá, o la Head Gear, que es para temperaturas superiores, condiciones húmedas o de calor. Acá tenemos una Cold Gear, que es la que vemos acá, la cual funciona a una temperatura óptima de 13 grados, lo cual hace que se mantenga seco por dentro el deportista, por la tecnología que tiene, y expulsa todo lo que es el líquido, todo lo que es la humedad. Es una que tiene una característica de indeformabilidad, mantiene al deportista en condiciones óptimas seco. Tienes un ahorro de energía de cerca del 20% porque te mantiene una posición erguida, además con materiales los cuales te permiten disminuir la vibración muscular del deportista, lo cual hace que el desgaste de toda la masa muscular sea menor. Por ende, la recuperación es mayor. Eso hace que tenga un mayor desempeño físico y también en la parte del entrenamiento invisible, el cual presenta menos dolores. Y esto hace que el deportista pueda llegar a su peak en un mejor momento y tenga un desarrollo óptimo en el desempeño de su actividad deportiva. La headgear produce el efecto de que también en temperaturas más húmedas, aparte de tener un filtro de protección 30 para evitar los rayos ultravioleta, los cuales cada vez son más nocivos, también hace que la transpiración del deportista sea expulsada y se mantenga él también fresco y seco durante el desarrollo de su actividad deportiva. Nathan, para mostrarte una de las características de esta polera y de la calidad que tiene, vamos a hacer una prueba de indeformabilidad, la cual hace que tú puedes estirar la polera y vuelve a su posición normal. Esto por los componentes que esta tiene. Vuelve a su posición normal. Bueno, y le agradecemos entonces a Rodrigo González, quien nos vino, nos explicó toda esta tecnología Under Armour. No, gracias a ti, Nathan, también por haberme dado la oportunidad de poder explicarte un poco qué es lo que es esto de las primeras capas y todo lo que es la tecnología Under Armour. Y espero que nos veamos en los próximos capítulos con un poco más, enseñarle al público qué es lo que es la tecnología Under Armour. Y nos encontramos en una nueva cápsula de preparación física desde Gimnasios Sportlife, hoy día desde acá, desde Vitacura, y con la asistencia del profesor Mauricio Rodríguez. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, Nathan, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, bueno, aquí retomando un poquito el tema del ejercicio, porque estuve con una lesión muy importante, estuve más o menos 2 meses fuera de training, y ahora retomando. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy día? Hoy vamos a trabajar el tren superior, vamos a trabajar la musculatura dorsal, la zona lumbar, abdominales, principalmente eso, porque tienes una lesión. Vamos, Nathan, vamos a partir. Pedalea un poquitito, eso es. Vamos a ocupar esta máquina porque tú tienes el tobillo lesionado y donde tienes menos impacto, no es como la trotadora que está siempre golpeando. En el elíptico también tienes un cierto movimiento en el tobillo. Prefiero que ocupemos la bicicleta, es lo más suave para tu tobillo. Tiene que ser algo moderado a medida que te vayas sintiendo mejor. Vamos a trabajar la zona dorsal. También va a trabajar los hombros posteriores, trapecios, toda esta zona. Necesito que trabajes y agarres de acá. Eso es. Pecho afuera, eso. Muy bien. 2, 3, muy bien. 4, 5, eso. 6, y estira un poquito más. Abdominales, todo el recto abdominal.
tienes que tener cuidado con la hiperextensión. La hiperextensión es cuando tú pasas acá, eso es malo, ¿ya? Solamente hasta acá y vas acá y hasta acá. Deltoides, o sea, los hombros, esta zona, zona anterior del hombro y media del hombro. ¿El hombro cuántas partes tiene? Son tres porciones, porción anterior, lateral y posterior. Y también trabaja en conjunto con los trapecios. Una recomendación que les quería dar es que cuando trabajen los hombros o cualquier músculo, deben siempre realizar con muy buena técnica los ejercicios y con movimientos moderados, de velocidad moderada, ¿ya? La bajada controlada, subida un poquito más rápida puede ser, pero siempre el movimiento es moderado. Eso. La mano llega a la altura de la oreja más o menos y los brazos nunca se extienden completo. La zona lumbar tiene que estar totalmente apoyada, con la musculatura abdominal apretada. Y así estamos terminando esta cápsula de preparación física junto al profesor Mauricio Rodríguez. Bueno, Nathan, espero que te haya gustado el entrenamiento. Y nos estamos viendo próximamente. Quería dar una recomendación a todos los alumnos que antes de venir al gimnasio se hidraten correctamente y vengan con desayuno. Estamos llegando al final del capítulo de hoy, pero antes de despedirme te recuerdo que ingresando a www.rankingmarcial.cl puedes ver todos los capítulos antiguos de nuestro programa y además puedes enterarte de todo en relación a artes marciales. Y muy atenta a las personas de la segunda región, porque el día 6 de noviembre estaré dictando un nuevo seminario técnico en la ciudad de Calama, al cual por supuesto están todos cordialmente invitados a participar. Si desean más información acerca de este evento, visita www.rankingmarcial.cl. Y así llegamos al final de la presente edición de Ranking Marcial, el programa de las artes marciales en Chile. Nos vemos en el próximo capítulo. Que estén bien. Chao.